Muy bien, así es, es el año judicial 2023. Nos acompaña nuestro primer invitado, a quien vamos a saludar, al decano del Colegio de Abogados. ¿Cómo le va? Está con nosotros en este momento el doctor César Bazán. A ver, así que bienvenido para comentar eh, este cambio, ¿no es cierto? Esta situación en este momento, de además tan álgido, sensible, complicado para nuestro país en el marco de esta crisis política, doctor Bazán. Eh, las expectativas de eh, lo que asume el doctor Arevalo, Javier Arevalo, quien toma la posta del viajero. Sí. Buenos días. En realidad, cada dos años se hace el cambio de presidente de la Corte Suprema. En este caso, ha, ha llegado en momentos que son difíciles para el país por la cantidad de movimientos que existen. Pero hay un problema de estructura. El problema de estructura es hacer que el Poder Judicial camine que los juicios avancen más rápido de lo que están avanzando, que se superen los problemas de notificaciones, de postergaciones de audiencia, de la, de la programación adecuada de las mismas, hacer que la atención de los jueces a los abogados y a los litigantes sea apropiada y en general que el mundo del derecho en materia jurídica, en materia judicial, camine mucho más rápido. Ese es el reto que él tiene, romper esas estructuras que en este momento hacen que el Poder Judicial camine lentamente. Uh -huh. Claro, la carga judicial, ¿no, doctor? La carga judicial, la carga procesal. El tema sí. procedimental del Poder Judicial es como una especie, o se ha visto en el Perú, no es cierto, como un tema lento, como un tema que lamentablemente para muchos peruanos señalan justicia que llega tarde, no es justicia. De manera que ahí va un poco el desafío que usted señala de manera expeditiva. ¿Qué necesitamos para tener un Poder Judicial así? ¿Qué mirada debe darle el nuevo titular? Bueno. Carga judicial siempre va a haber porque el país crece y va a haber un número mayor de personas y con eso un mayor número de litigios. Lo que tenemos que hacer es que el sistema funcione. Por ejemplo, eh, comparemos hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás usted ponía una demanda civil, que es mi especialidad, eh, y al día siguiente estaba proveída y al día subsiguiente estaba notificada. Hoy día usted pone una demanda ante el poder judicial y en 30 días tendrá usted la suerte de que pueda estar proveída y en unos 15 o 20 días más que pueda estar notificada. Uh -huh. Hay una diferencia enorme en cuanto a la lentitud del proceso. Claro. Y es que en la materia civil lo que se ha hecho fue lo que se ha hecho es que todos los secretarios judiciales que antes trabajaban libremente y que por lo tanto mientras más trabajaban más podían ganar. Ahora todos son empleados públicos y por lo tanto trabajan a la lentitud de las cosas como se le presentan, sin mayor apremio. Es. Uno de los estructura. desafíos, doctor Bazán, creo yo, en el caso del Poder Judicial, de los estamentos, ¿no es cierto?, del aparato judicial y legal en el país, es sin duda el tema de la corrupción también. Nosotros sí, si tenemos, claro. que, tenemos que analizar, por ejemplo, el tema de los hermanitos y de los cuellos blancos, ahí nosotros hemos podido descubrir la, eh, el, el nivel de cómo había calado este tema de corrupción al más alto nivel. ¿No es sí, cierto? Claro. En ese punto, ¿qué opina usted? Eh, que es un problema de selección. Mire usted, la Junta Nacional de Justicia, como se llama ahora a lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene por obligación escoger bien a quienes van a ser los jueces. Pero esa Junta Nacional de Justicia empezó a seleccionar mal. Mire usted, uno de los fundamentos principales para poder ser juez, lo decía el doctor Domingo García Rada, para ser juez solamente se necesita ser una buena persona. Uh -huh. Y lo demás se aprende. Es decir, la parte o ética. Sea, la probidad. La probidad, la parte ética, la parte de la formación moral de las personas es lo fundamental para poderse desarrollar como juez y en cualquier otra actividad pública. Uh -huh. Sin embargo, la junta, el Consejo Nacional de la Justicia no evaluaba la probidad, no evaluaba ningún elemento moral del candidato. Lo que valoraban era el conocimiento y por eso ha ingresado mucha gente que no tiene vocación y que no tiene interés por aplicar la justicia. No, y la probidad, la hoja de vida, la honestidad, un juez tiene que ser absolutamente probo intachable, ¿no es cierto? Exactamente. En el caso de lo, lo que nos deja la doctora Elvia Barrios, ¿no? una mujer sí. a la que se le ha visto presente, sí. activa, impulsando mucho el tema, me parece, de la digitalización, por ejemplo, y de hacer lo que le decía antes, ciertamente más expeditivo un poder judicial. ¿Lo ha logrado? ¿Qué le faltó? ¿Qué ¿Qué recibe el doctor Arevalo? Eh, el doctor Arevalo recibe un, un trámite todavía en curso de reforma porque la digitalización es importante. y no solamente importante, sino necesaria. Ya nos hemos acostumbrado en la pandemia a las sesiones virtuales, a las audiencias virtuales, a las notificaciones virtuales. Lo que hay que hacer es consolidar esa parte para que los procesos caminen rápido. Usted eh, provee hoy día y se notifica inmediatamente, no tendría por qué esperarse una semana ni menos un mes. ¿Sí? Eso falta completar, pero falta completar también la voluntad de parte de todos los jueces para poderlos cumplir. Porque se dictan medidas por parte de la Corte Suprema, pero se tiene que dar las facilidades para que se cumpla en todas partes del Perú, porque Perú no es solamente Lima, ah, es en, en Puno, uh -huh. en Ayabaca, en cualquier otro lugar donde inclusive el internet llega lentamente. Entonces hay que encontrar las vías para hacer que estas cosas puedan funcionar. Claro, o sea, digamos que la idea matriz o la idea fuerza está bien, la digitalización, sí. ¿no es cierto? Pero hay que dar las herramientas, por ejemplo, el Internet, lo que usted señala. El Internet y la capacitación a todo el personal para que se puedan realizar todas las audiencias uh -huh. apropiadamente. A veces se, se empieza una audiencia y se interrumpe se interrumpe por defectos técnicos, por uh -huh. faltas de conexión, por faltas de, de internet, por falta de voluntad también o conocimiento de aquellas personas que la operan. Bueno, como usted dijo muy bien, preparar, ¿no? Preparar, preparar a toda la población, la población legal, en este caso estamos hablando del Poder Judicial. Sí, le claro, conté. y preparar en, en, en lo que nos comprometemos como Colegio de Abogados también es preparar a los abogados uh -huh. para que puedan intervenir adecuadamente en todas las audiencias. Porque no solamente es un tema del Poder Judicial, es un problema de nosotros que también tenemos que capacitar, pero para eso necesitamos tener el orden totalmente claro para poderlo hacer. Para poderlo hacer. La disposición, el tema económico, por ejemplo, la experiencia, la expertise, que eh, debemos esperar los peruanos de quién va a ser repartido de la cabeza del Poder Judicial. Eh, el doctor Arevalo entiendo que es un buen magistrado, que tiene criterios. Eh, que ha fijado, algunos lo criticarán porque eh, de repente es muy firme y, y pertinaz en sus propósitos, pero hay que darle la oportunidad como presidente de la Corte Suprema porque es una institución no estamos hablando del doctor arévalo como, como presidente como persona sino el doctor arévalo como cabeza del poder judicial ahí me refería precisamente al tema de la expertise de la hoja de vida del trabajo del conocimiento de la institución y por qué no decir de la mística? del amor a la, a la institución que va a presidir, porque creo que de eso adolecemos. Así es, Su sí, sus antecedentes lo informan bien, esperamos que él tome las decisiones eh, correctas y todos los abogados, por supuesto, estamos dispuestos a ayudar para que la justicia se realice en, en el país, en la parte que a nosotros nos corresponde. Y pasemos ahora, doctor Decano del Colegio de Abogados, al tema tan sensible y transversal que en el país nos causa tanto daño, porque eh, hablar de la corrupción es hablar de un flagelo, sí. ¿no es cierto? De que está enquistado en los distintos niveles. Ahí, ¿cómo va a tener que actuar el Poder Judicial? ¿Y cómo ha evaluado usted, digamos, la respuesta frente a las denuncias de corrupción, a las evidencias que se ha tenido, inclusive que han llegado al nivel más alto, ¿no? Como claro. es el expresidente, presidente. Castillo. Sí, mire, la fiscal de la Nación ha actuado correctamente de acuerdo con sus funciones. Es más, ella se ha atrevido hacer una investigación de gran envergadura que ha desnudado la corrupción que existía al más alto nivel de nuestro país. O sea, por ese lado, la lucha contra la corrupción tiene buenas señales porque hay personas que están realizando leal y cumplidamente cada una de las atribuciones que le corresponden. Uh -huh. Lo que hay que hacer es que el resto del país ayude. Menos mal creo ya el Poder el Congreso de la República ya aprobó la, que se continúe con la acusación constitucional contra el presidente y entonces el pleno tendrá que revisarlo y autorizar. Eso nos da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Al mundo, uh -huh. que no importa el cargo que hayas tenido aquí en el Perú, se juzga y se va a sentenciar a aquellos que cometan actos de corrupción. No debe haber impunidad. Y voy un poco más allá. Recordemos que informes recientes económicos señalaban, por ejemplo, que en efecto en el Perú se cambian a los presidentes, ya tenemos una galería de expresidentes en investigación o sentenciados muchos de ellos. Sin embargo, la microeconomía no cae. Pero el descontento está al rojo vivo, ¿no? Lo vemos en las calles, los precios de los alimentos han subido, evidentemente, de manera que hay un tema también ahí muy sensible, doctor, por, por abordar. Y la última pregunta tiene que ver ya con el tema, por ejemplo, de eh, la. Recordamos la provisionalidad de los jueces, ¿no? Sí. Mm. Que fue también todo un tema tan, tan duro en el sentido de que no hacía, pues, un poder judicial expeditivo, repetimos, un poder judicial eficiente, rápido, ¿no es cierto? Ahí qué opina y sobre el tema de la OCMA. Bueno, sigue siendo un problema que hayan pues, jueces y fiscales provisionales. Debe haber jueces y fiscales permanentes. Uh -huh. Pero una cosa que se abandonó en el Perú y tal vez debíamos pensar en regresar es la llamada adscri adscripción del juez. Es decir, yo soy juez y nombrado en el primer juzgado y seguiré siendo juez del primer juzgado hasta que me muera, hasta que me jubile o hasta que me hacienda. Entonces ahí hay la seguridad de que ese juez va a estar ahí y por lo tanto el nivel de corrupción se va a no frenar, va a calar ahí. No va a calar Correcto. de acuerdo con eso. Pero en este momento ¿qué es lo que pasa? Nadie es un juez fijo en ninguna parte. Ahí se me ayuda con la provisionalidad, porque por eso, conlleva corrupción. Sí, pero aún, aún de los jueces estables no hay estabilidad, porque no me parece cómo está trabajando este juez, está trabajando muy bien, lo cambiamos a otro lado, o lo ascendemos y lo pasamos a la Corte Superior y ponemos en, en su lugar a otro juez que pueda resolver como, como alguien quiere. Uh -huh. Y eso no es bueno. Muchísimas gracias ya. por estar con nosotros en este día muy especial.